Hola a todos, señores. Aquí hay. Hola a todos, señores. Aquí está Pelmast. O Pelmazo, como me dijeron en ese programa. Digo, en esa revista de chismes. Ya me están llamando. Esperen. Y estamos de vuelta, amigos. Disculpen la interrupción, pero ya saben cómo son bien molestonas las gentes por teléfono. Pero bueno, amigos. Entonces, como pueden ver, nos hemos trasladado de vuelta a nuestra humilde morada. Para prepararnos bien antes de ir hacia ese lugar. Tenemos que hacernos una nueva armadura porque la nuestra pues ya está muy desgastada, como pueden ver, amigos. Así que vamos a hacernos una nueva armadura de hierro, obviamente. Pero les digo que ya es momento de ir por más hierro, ya se nos está acabando. Ya sería buena hora de ir por más hierro, señores. Antes éramos ricos, pero pues, como MC Hammer, nos fuimos a la bancarrota. Nada es para siempre, amigos. Y bueno, mientras dejemos esto aquí, porque también vamos a necesitar ir al Nether por más Blaze Rod. Ni siquiera nos alcanza el Blaze Powder que ahorita tenemos. Así que vamos a poner esto acá. Las flechas sí nos va a servir un poco el arco de, dentro de el Nether. Aún no tenemos más para más un librero más. Nos faltan tres cañas para tres papeles más. Así que bueno, amigos, bueno, de comida no sé si estamos bien. No tendré comida por aquí. Sí, ah, mira, sí. Ah, no. ¿Qué onda? Aquí. Ya, ahora sí. Y vamos al Nether, amigos, a conseguir más Blaze Rods. Vamos por esas cosas. Vamos por nuestras varitas de fuego. Ya estamos en el Nether, señores, estamos en el Nether. Y si no me equivoco, vamos a ver si el brillo está a todo. Está a todo dar el brillo, vamos a ver. Sí, está a todo dar. Y vamos por acá, no sé dónde sea. Vamos, vamos hacia la fortaleza del infierno. A buscar a esos señores. Recuerden que el camino es todo derecho y quitemos el fuego lagueado. Bueno, el juego laguero más bien, el juego laguero. Son cosas muy distintas, digo. Una cosa es que el fuego te salga lagueado. Y otra cosa es que el juego te lague el juego, amigo. Fuego, juego. Dinero, dinero. Seguimos bajando, amigos, seguimos bajando. El Nether es un lugar bastante oscuro y peligroso. Pero con ustedes a mi lado, nada es imposible, señores. Y ya estamos cerca, ya estamos a punto de llegar a nuestra fortaleza. Fuera, fuego laguero. Y con ustedes, la Nether Fortress, amigos, que casi no se alcanza a ver en los videos porque está muy oscuro. Pero me voy a pegar mucho para que vean, ahí está la Nether Fortress. Subimos, subimos por aquí. Esos hongos me recuerdan que necesitamos hacer nuestra granja de hongos, amigos. Esta serie no se acaba sin que hagamos nuestra granja de hongos. Nuestro puente de seguridad, señores, como pueden ver, si nos está sirviendo. Y estamos infiltrados, amigos, en la fortaleza del infierno. Vamos a buscar a esos canijos Blaze para que nos den a lo que venimos y nos vamos enseguida. No tengo planes de quedarme en este asqueroso lugar que ya me lo he vaciado por completo. Todos los cofres ya me los he llevado. ¡Oh, un esqueleto! Yo te saludo, gran guerrero. Dame flecha, gordo. Ahí está. Qué obediente me salió el chavo. Un zombie pigman. Pigman, más bien. Aquí.
Bueno, sí, por algo pusimos la señal, ¿no? De que ya exploramos esta parte. Pero somos necios, señores, somos necios. Ya vi un Blaze, pero a ver. Oh, atacó a su compañero puerco. Conste que yo no fui yo. Conste que yo no fui cerdo asqueroso. Pero yo me vengo por ti, señor. Yo me vengo por usted. Y no me dio nada, mendigo. No me están... ¡Ey! No, ¿por qué a mí? Yo no hice nada. ¡Corre, el idiota! Yo no hice nada, señores, se los prometo. Usted, vean el video. Yo no toqué a nadie, se los juro. ¿Por qué me están atacando a mí? No sean... culeros cagues. ¡Ah! ¿Quieren peleas entonces? Esas traemos entonces, amigos. Esas traemos. Fuera. ¿Quién se mete? Toma en la mera cara. A ver. Si los estoy retando, métanse. No sean tan cobardes, señores. ¡Órale! Vamos a hacer carnitas. Y ahí me avisan si quieren más, malditos. Primero pregunten antes de actuar. Si no, quedan como unos inmaduros. ¡Uy! 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 ¡Toma eso! ¡Te he matado! ¡Ándale, ándale! Síganme dando pepitas de oro. Por mí no hay problema. Me hacen más rico. ¿Ya estuvo? ¿Más? ¡Oh! ¡Toma la barriga! ¡Toma! ¡Te rompí la costilla! ¡Tomen eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo con más! ¡Ahí hay más Blaze! ¡Hay más Blaze! ¡Es lo que queremos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Va a lanzar! ¡Eso es todo, Yankee! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Me han dado! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Y viene un zombie por mí! ¡No! ¡Yo! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Aquí nadie nos va a hacer nada! No sé si aquí funcionen las antorchas, amigos. No sé si aquí aplique el que se spawneen en la oscuridad. Así que por si acaso vamos a poner esto aquí. Y mira nada más cómo me intentan alcanzar. ¡Ay, Dios! Son un montón. Nos echamos esto. Quítate, muévete, ábrete. Hazte un lado, lárgate, cáele. Vete al diablo. Vámonos, pues fuímonos. Apártate, esfúmate y desaparece, amigos. Ah, chin. Y desvanécete. Si logramos hacerle de todas. Ahí me avisan si quieren más. Palabras. Agarramos las pepitas. Y vamos ahora sí por esos Blaze Rod. Que esos puercos. No dejan de molestar. Y por un crimen que no cometí. ¡Maldito! Más te vale darme una de Blaze Rod porque estoy aguantando todo esto. Bien. Es lo único que pedía. Entonces debe haber un spawn de Blaze por acá. Si no me equivoco, amigos. Si no me equivoco. Así ya está la salida, según. Pero pues no veo ningún spawn, amigos. ¿Y ustedes? Un spawn, como dicen los gringos, señores, como dicen los gringos. Sigamos buscando. Bueno, voy a adelantar la parte de la búsqueda porque ustedes quieren ver cómo llego a la fortaleza. Así que en un momento vamos contigo, Diego. Y hemos llegado a casa, amigos. Ya llegamos a casa. Ya tenemos lo que queríamos. Así que, con su permiso, señores, pero yo me regreso a mi casita. Ahí estamos más seguros. Oh, sí, hogar, dulce hogar. Bueno, amigos, vamos a dejar nuestro trofeo. Lo que hemos conseguido, ¿verdad? Obviamente. Y bueno, dejamos las pepitas aquí. Las Blade Rod, esas pues iban acá. Necesitamos una más para el Blaze Powder. Ah, no, necesitábamos otras. Esto aquí, ya tenemos más ojos dentro. Entonces necesitamos una más. Y ya empezó a llover. Odio la lluvia, no entiendo por qué llueve tan seguido ahorita. No sé la verdad que se atrae el mundo, pero lo odio, señores, lo odio como no tienen idea. Así que ya se la saben, amigos. Es por su bien y por el nuestro, para que no se nos la guíe tanto. Pero en serio, ¿cómo molesta esta cola? No me deja ver el numerito de esto. Pero parece así los que vive.
Ahí está. Ahora regresamos al mundo real, señores. Hay que vivir una fantasía. Está amaneciendo ya. Yo quería salir de cacería por Enders. ¡Qué estafa! Pues bueno, amigos, ni modo. Yo quería salir por otra cacería de Enderman, pero el mundo no quiere. Así que vamos a terminar dejando esto. Ya tenemos al parecer para más. Esperen, dejen esto. Al parecer ya tenemos para. Oh, esperen, también me falta. Para más libreros. Necesitamos 3. 1, 2 y 3. Uy, ya, papá. Quitamos ya estos de una vez. A ver qué. Y los echamos al baúl de las papas. Oh, dije baúl de las papas, quiere decir al baúl con las demás papas. Jejeje. Qué gracioso soy. Ponemos esto aquí, nos llevamos solo 3, que es lo que necesitamos. Nos hacemos nuestros. Ojo, amigos. Esperen, falta esto. Falta este. Ponemos esto aquí. Estos que faltan acá. Ponemos 3. Y nuestro nuevo librero, amigos. Nuestro nuevo librero ya está. Vamos a ponerlos con los demás. Y tuve un sueño, amigos. Tuve un sueño en el que vi que nos convenía colocar de esta forma mejor nuestros libros. Así que decidiste exponerte aquí, Ender. ¿Dónde estás? Te estuve esperando bastante. ¿Dónde estás, cobarde? Ustedes lo escucharon, amigos. Ah, ya se fue. Lo vi por la ventana. Qué mal, se nos fue una oportunidad. Pero bueno, les digo, puedo colocarlo aquí. Pero pues vamos a necesitar más madera, amigos, por esto que estamos haciendo. Pero van a ver que es por su bien. Se va a ver muy bien. Tuve una visión, señores, confíen en mí. Pero miren, detrás de cámaras, pues ahora sí fui por lo que sería más maderita, amigos. Cuando vine de regreso para acá, pues había un montonal de árboles en el camino. Y pues ya decidí talar, echarme unos, ¿no? No pueden culparme por eso. Solo estoy sobreviviendo, señores. Solo soy alguien que trata de sobrevivir. Ya tenemos nuestros 3 libreros. Así, miren, ¿eh? ¡No! ¡Maldito lag! ¡Se me lagueó! ¡Ay! ¡Maldito juego que me da lagazos de repente! Me arruinaste el momento. Ay, a ver, ahora sí. Ya. Vamos con calma y lo ponemos ahí, mero. Y estos que sobraron, pues nos van a servir para que no se vea tan feo esta parte. Oh, qué bien, pensé que me faltaba eso. Y bueno, amigos, como pueden ver, ya está viendo mejor esta parte. Para quedarme en número par. Así. Miren cómo lanzo poder. Igual me sería convenido, pues también aplastarlos, no sé, ya. Pero pues ya ni modo, amigos, ya ni modo. No quiero encantar eso. Ya alcanzamos el nivel 24, pero siguen siendo encantamientos mediocres. Que aún no nos sirven. Pero bueno, amigos, ya tenemos la nueva armadura. Yo creo que entonces vamos a desechar esta. Adiós, viejo pelmazo. Fue un gusto conocerte. Y vamos a por la nueva armadura, amigos. Vamos por la nueva armadura que nos va a ayudar bastante. Igual nos conviene ponerle algunos encantamientos bebés para estar ahora sí que bien protegidos, porque ven que luego se ponen bien extremas las cosas al pelear. Así que vamos a hacerle los encantamientos más bebés del mundo, solo que sea un pequeño apoyo nada más. Que ese es el chiste, que sea nada más un pequeño apoyo. Pues este no es el nivel 1, solo me interesa. Bueno, es lo mismo, entonces mejor me convendría el 2, a ver si me da. No, esperen, no me quiero gastar en Projectile Protection. Me importan más los golpes. ¿Tú qué? ¿Puro Projectile? ¿También? Bueno, ¿tú qué? Blast. Pues bueno, me serviría para. No, protección 1. El chiste es la defensa, amigos. El chiste es tener buena defensa. ¿Tú qué me das, amigo? Projectile y protección 1. Lo que... Ah, miren, Aqua Affinity. Eso es de lo que estábamos hablando, amigos. Tú que das un Breaking y Projectile Protection. Oh, no quiero proyectiles, necios. Pues prefiero el protección 2. Gracias, si no les molesta. Y ahora sí, más te vale que no sea un proyectil.
Unbreaking y Predicting Verdadera. Bueno, ya hay rompibilidad. Creo que era la pieza más importante y nos tocó el menos adecuado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Al menos nos va a durar un poquito más. Regresamos hasta aquí. El oro, amigos, el oro. Se me ha olvidado regresar. Lo colocamos acá. Tenemos tantitas flechas, pero no le llevamos. Hagamos esto aquí así. Y pues igual y nos alcanzaría para un librero, dos libreros más, amigos, para que no sea tan mal y tener los encantamientos más super cool. Así que vamos a necesitar piel, ¿verdad? Obviamente ya tenemos muchas vacas también, así que es algo bueno. No me preocupen, vacas, solo quiero conseguir piel suficiente como para dos libreros más. Tres, creo que con dos que tenga, porque me sobró una. Listo. A ver, háganse a un lado, no estorben. La carne va aquí. Y nos la vamos a llevar porque nos necesitamos comida también. La piel va acá. A ver. A ver si es cierto. Aquí ya tenemos para uno, ¿verdad? Para un libro. Aquí ya para dos. Pero necesitábamos nueve para juntar lo necesario para un librero. Pero nos faltó uno. Esperamos a que se coda eso. Pero bueno, amigos, entonces para que no se me aburran mucho, voy a esperar a que se cocine esto y voy a ir directo ya donde nos quedamos para ir a la fortaleza. Así que enseguida nos vemos, Diego. Gracias, Diego. Es un gusto tenerte como compañero. Y bueno, señores, ya estamos aquí donde nos habíamos quedado la última vez. Rumbo hacia la fortaleza. Y ahí, esperen, se me olvidó quitarme. Ash, necesito activar los estos. No, no, no. Ay, no sirve. Esperen, olvídenlo, esperen. Ahora sí, ahora sí, señores. No, ay, chin, lo equivoqué. No, game mode 0. Ya, ahí está, ya estamos en survival 3. Y ¡ay, Dios mío! ¿Qué es aquí? ¡No! ¡Aléjate, maldito! ¡Oh! ¡Se me usó su magia! ¡Ay, mendiga lluvia! ¿En serio? ¿En serio que la odio, señores? No sé por qué empezó a llover así ya más seguido de la nada, si antes ni llovía tanto. A ver, creo que era por las mayúsculas. Ya. ¡Ahora sí, a ver! ¡Órale! ¡Rífate! No vas a lanzar nada. No. Hubiera conseguido strings para hacerme un nuevo arquito. Pero ahorita. Ahorita vas a ver. Toma. Eso. Creo que no sirven tus pociones debajo del agua. Creo que no las puedes lanzar. Ah, no, sí las puedes lanzar. Y ay, sí me dio, voy a creer. Bueno, pero tú te vienes conmigo. ¡Órale! ¡Qué pedo! Ya duraste un montón. Toma. Tu vida ya duró bastante. Toma eso. Maldito. Te odio. Y va a durar un montón. Bueno, nos va a bajar toda la vida, señores, ya ni modo. Bueno, nos va a dejar medio corazón. Y se hizo de noche para terminar de regarla. Vamos a hacernos una pequeña casita como resguardo en esta zona, amigos. También hay que estar resguardados aquí. De hecho, por eso me traje una cama. Y ya empieza el momento de sanación. Pero vamos a echarnos algo para tener. No, estas papas las pienso plantar aquí. Algo para tener toda la vida. Bueno, esto. A ver, vamos a hacernos rápido nuestro mini refugio. Aquí. La entrada, pues obviamente. No sean tontos, amigos. Obviamente eso es la entrada. Esto aquí, así. Ya me siento más resguardado. Y un pequeño techo. Para tener la resguardación suprema. Esto, Carlos. Estiramos todo lo que se pueda. Así, meronguis. Uno más de altura, ya saben cómo soy. Yo sé que están ansiosos por ir a la fortaleza, amigos, pero estos son pequeños detalles que deben de establecerse primero. No podemos ser tan arriesgados, amigos. Necesitamos hacer bien las cosas, luego por eso nos morimos.
aquí. Dash. Ahorita arreglamos eso. ¡Ah! Ya casi, ya casi. Y listo, amigos. Ya está nuestra casa. Ya podemos estar más seguros aquí. Solo ponemos los pequeños detalles que faltan. Que también llegan a ser muy importantes. Y tapamos unos pequeños huecos para que no se nos meta el chiflón. Aquí así. Perfecto, amigos. Perfecto. Ahora sí, reta a cualquiera que trate de destruirnos con esta fortaleza que ya tenemos. Un poco de estilo para poder movernos hacia los lados, amigos. Algo que también considero yo que es muy importante. A ver, vamos a ir por un poco de arena. Para las ventanas. Ahí está, con eso está bien. Y nos va a faltar movilidad hacia acá. Y listo, amigos, ya no se desesperen, ya estamos listos aquí. Un poco de luz. De luz. Y de luz. Hacemos un micro hornito para nuestra arena. Y esperamos, pues, pero bueno, sí, vamos a hacernos una puertecita. Ahí está. Ahora sí, señores, ya estamos resguardados en nuestra humilde casa. Y en un momento, señores, en un momento, bajaremos a la fortaleza a buscar el portal y pues a ver si nos alcanza ya con los 6 que tenemos. Si no, pues vamos a tener que conseguir más Enderman. Mientras esperamos, ¿no habrá algún Enderman por aquí al cual nos podamos enfrentar, amigos? De hecho, nos convendría también, pues, plantar las papitas que nos trajimos importadas de nuestra lejana villa. La villa cool, le digo yo. Entonces, vamos a plantarlas. Tenemos 4. Lo bueno es que ya estamos cerca del agua. Y su lucecita, amigos. Son plantas. Recuerden que las plantas necesitan luz y agua. Ya estuvo. Hacemos las ventanas. 2 para ti. 3 para ti. 1 para ti. 2 para ti. Y 1 para ti. Listo, amigos, un poco Frankenstein la casa, pero nos sirve, nos funciona. Ahora guardemos nuestras cosas que no requerimos por el momento aquí, en este humilde y seguro cofre. Y tal vez sea todo, tal vez. Pero bueno, amigos, ¿quién dijo miedo? Vamos de una vez a cumplir con nuestro destino. Vayamos de una santa vez. Oh, sí, somos todos unos action man. Ahí está. Estamos listos. Sí. Ahora bajemos con mucho cuidado por ese tipo de cosas. Ay, Dios, no, no me hagas esto, no. Ay, y yo quería penitas ver cuánto llevamos de grabación. Y que nos sale el creeper, amigo. Nos sale el creeper. ¡No, hay otro creeper! ¿Qué les pasa? ¡Mendigos! ¡No! ¡No! No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Resguardarnos aquí en la fuente. En la fuente, esas cosas no pueden trepar, según yo. Necesitamos pensar en un escape rápido. ¡Sí pueden trepar! ¡Sí pueden trepar! ¡Sí pueden trepar! ¡Sí pueden trepar! ¡Vámonos por acá! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá! Aquí, 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 no, que nos curamos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Te estorbo un poco, te estorbo, te estorbo! ¡No se acerquen a mí! ¡No se acerquen! ¡Oh! ¡Oh! Eso los matarán, los mantendré un poco lejos en lo que me curo. Eso estuvo cerca, amigos. Entrando luego, luego se pone dura la cosa sin albur. Ay, Dios, ni siquiera me dejaron respirar, amigos. Ni siquiera me dejan respirar, pero aquí ya nos curamos tantito. Aquí nos vamos a curar. Tranquilos.
¿Cómo de plano sí nos sirvió tener nuestra armadura con, pues, con cierta protección? Sí fue útil, amigos, qué bueno. Si no, ya estaríamos muertos ahí. ¡Ah! Bienvenidos al modo hardcore, amigos. Bienvenidos al modo hardcore. Creo que ya ahorita podríamos más o menos controlar la situación con la vida que tenemos, pero obviamente hay que iluminar pues esto, ¿no? Porque ya ven cómo se ponen las cosas de aquí con los monstruos, que exponen a diestra y siniestra. Aunque miren, no estamos muy lejos del suelo. En un caso extremo pudimos haber saltado. Y iluminar el ambiente, amigos. Algo bueno es que, pues, como notaron ustedes, eran silverfish. Ya volvió a empezar a llover. Les digo que no sé qué le pasa a esta lluvia asquerosa. Pero bueno, les digo, pudieron notar que eran silverfish. Así que el portal no debe estar muy lejos, amigos. Ya que hay un spawn de esas cosas ahí. Pero aquí ya tenemos esto. Igual y debe, entonces debe estar aquí abajo, ¿no? El portal, me imagino. A ver, tapemos esta fuga de agua. Y me destrozaron las escaleras. Hierro, pues ya nos está empezando a hacer falta, así que pues me lo llevo. Me quemo. Y nos llevamos lo que faltó. ¡No! ¡Me lo has quemado! ¿Qué te pasa? Me quemaron mi hierro. Bueno, ya tenemos este 4 de hierrito. A ver, tú quita. ¡Ah, no! Ahí había un botón. Shit. No, y esto nada más me va a ocupar espacio. ¡Ay, no! En el inventario. Hagamos bien las cosas, amigos. Hagamos bien las cosas. Hasta acá. Otra prisión. Y una entrada de madera para la prisión. Bien, señores, bien. Eso sí es arquitectura de la profesional. Esto acá. Hasta parece prisión de México. Esto acá. Creo que nos equivocamos al momento de buscar la fortaleza del End, pero quiero también encontrar cofres, amigos. Por eso estoy yendo hacia acá. No crean que estoy tan menso. Bueno, ya regresemos. Aún no hay cofres. Por acá, según yo es. Sí. Y también nos daba mejor, me pongo menos nervioso. Pero miren, aquí hay más hierro, qué bien. Shifteando porque no sabemos cuándo nos topamos con un pozo de lava. ¿No hay diamantes, amigos? ¿En qué nivel estamos? En el 11, así que sí debería haber. Esténse atentos. Volvemos para ver dónde está ese portal. Es que según yo por la fuente es donde está. Es cuando ya está cerca del portal, amigos. Oh, miren, aquí había un cofre tan cerca de nuestras narices. Pero nada que me interese por el momento. Ya tenemos pantalones y mejores, gracias. Se aprecia el detalle, se aprecia el detalle, claro. No menos precio su regalo de pantalones, pero por el momento ahorita no puedo llevármelos. Nos ¡Uy! Más libros, qué bien. Podemos sacarlos de ahí. Silverfish. Están cerca. Demo está cerca de la guarida. Váyanse con cuidado, amigos. Váyanse con cuidado. Botas, pero pues no las necesito, gracias. ¿Dónde está la fortaleza? ¿En dónde? Ahorita vamos por los libros. Pero me interesa más encontrar la entrada. Está por acá. Gracias, botón. Por hacernos los honores. Y más cofres, amiguitos. Más cofres. Pan, eso sí lo necesito. Es comida. ¡Oh! ¡Diamantes! ¡Sí! Ahorita vamos por ellos, amigos. Ahorita vamos por ellos. Nos tenemos que llevar este lápiz lazuli. Pero simplemente no quiere aparecer la entrada, amigos. El hierro es muy necesario ahora.
También el lápiz lazuli. Los diamantes ahorita no me quiero arriesgar mucho, amigos. ¡Oh, oro! Solo un bloque de oro. Pero bueno, la vida está hecha de riesgos, ¿verdad, amigos? ¿Qué sería de nosotros si nunca nos arriesgáramos de vez en cuando? Sigamos explorando hacia acá. Ya vimos que no está la fortaleza. Y bueno, amigos, este capítulo no se acaba hasta que demos con esa entrada. Nos hacen falta más antorchas. Escucho zombies, pero ahí estás. Dame zanahorias, dame zanahorias. Y no. ¿Dónde rayos estará esa cosa? No, ahí estamos. Es otra salida hacia el barranco. Hay otra salida hacia el barranco. Aquí una entrada tonta. Pero nada de entradas a la venta, amigos. ¿Dónde está? A ver, es que según yo debe estar por la fuente, amigos. Según yo tenía que... Vamos a regresar a la fuente. Porque según yo, ahí es donde debe estar, es un lugar. Todo tiene un lugar en esta vida, amigos. A ver, vamos a ver qué tienes tú. Ahí hay otra fuente. Pero pues no veo luz cerca y pues debe haber luz porque en el portal de Lenda hay lava. Otra fuente mal hecha. Aquí no, 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 no. Ay, Dios. ¿Dónde está esa cosa? A ver, vamos de regreso. Fue lo que me hizo. Ahí está la fuente falsa. Entonces, como las fuentes están como, pueden ver como tipo alineadas, deberíamos ir por... No, ahí no. Sí, 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 ya me acordé. Estamos por acá. Acá. Así. Acá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, te atoraste en la telaraña! A ver, ven. ¡Ay, Dios mío! Pensé que estaba atorado. Oh. Ah, toma eso. Una salita. Y a ver, es que todo está a nuestro favor, amigo. Está la biblioteca. Está la fuente. Debería estar cerca ya la entrada, amigos. Pero pues nomás no. Por eso el otro piso de la biblioteca. ¡Allí está, amigos! ¡Lo hemos encontrado! ¡Ay, Dios! Más de estas cochinadas. ¡Atrás! ¡Órale! ¡Órale, estrobos! ¡No! ¡No me echen esto a perder! ¡No! ¡No! Quitemos esto de una vez. Lo siento, pero... causas muchos problemas. Y miren, amigos, qué buena onda. No nos quisieron ayudar con ninguna... con ningún ojo de Ender. Quieren que la hagamos todo nosotros. Pero... para su mala suerte ya tenemos la mitad, amigos. Tenemos la mitad del portal. Así que ya solo nos faltan unas noches más de cacerías. Y lo tenemos listo, amigos. Lo tenemos listo. Así que, bueno, amigos. Yo creo que voy a regresar ahorita a la casa... pero la casa bien, no la provisional, sino que... pues, ¿qué más hacemos aquí, amigos? No tenemos nada más que hacer por el momento. Así que... pues sí, voy a tener que... De hecho, hago un rastro como de antorchas. Imagino que nuestra fuente debe estar, pues, cerca de esta zona. Y creo que es esta. Posiblemente sea ella. ¡Ah, sí, sí es! Entonces, amigos, llegando... es todo derecho hacia acá. Como pueden ver, sí está bastante cerca. Todo hecho hacia acá. Todo hacia acá. Damos vuelta y hacia arriba, amigos. Ya como pueden ver, pues ya se conectan los dos caminos. Ya así no nos perdemos. Qué alivio, ya me estaba espantando. Pensé que ya nos habíamos perdido por completo. Y solo por curiosidad, amigos, ¿qué había exactamente de este lado? Ah,
No había nada. Solo esto. No, de hecho ya había buscado ahí, no sé qué me pasa. Pero bueno, amigos, ya aquí va a terminar el episodio. Espero que les haya gustado mucho el capítulo. Así. Espero que les esté bien feo. Vean, tengo cara de pescado, qué asco. Quitemos esto. Espero que les haya gustado el capítulo, señores. Recuerden dar like, suscribirse y pues comentar lo que es pues opinión del capítulo, amigos. Y en el siguiente episodio estaremos haciendo lo que sería pues otra cacería de Enderman, que creo que no salen cerca de esta zona, no veo ninguno y eso que es de noche. Pero pues sí, no ubico Enderman, amigo. Vamos a tener que regresar a nuestra casa, ahí hacer nuestras típicas cacerías y juntar los 6, porque una vez teniendo los 6, amigos, es más, hasta voy por Cocoabin. Una vez teniendo los 6, es hora de conseguir un poco más de diamantes y ahora sí, la pelea contra el dragón. Estamos como a la mitad de la serie hardcore, amigos. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Y Vikis, adiós. Bueno, Steve, tienes cara de pescado.